Minuto Diocesano, la actualidad de la diócesis de Sonsón Río Negro. El pasado lunes 19 de agosto, el Consejo Municipal del Carmen de Viboral hizo un reconocimiento a Monseñor Fidel León Cadavid Marín y a Monseñor Darío Gómez Zuluaga por el servicio y gestión realizada para que el terreno donado por la hermana Emilia Uribe hoy se constituya en un centro educativo que aporta a la educación y a la calidad de vida de los habitantes del pueblo carmelitano. El acto académico de reconocimiento contó con la presencia de autoridades públicas, civiles y eclesiásticas, que acompañaron a los dos pastores en esta exaltación a la labor de la Iglesia Católica en la región. En nombre de la comunidad diocesana, felicitamos a Monseñor Fidel León Cadavid Marín y a Monseñor Darío Gómez Zuluaga por este reconocimiento. Agradecemos al Consejo Municipal del Carmen de Viboral y al canal Viboral Televisión por compartir esta alegría con la comunidad diocesana. Minuto Diocesano, la actualidad de la diócesis de Sonsón Río Negro.